eso es como una montaña, ¿no? Los cristales de montaña. Cuando uno está cerca, no se da cuenta cuando esta montaña es salta. Cuando se aleja, dice, ¿qué montaña? Pienso que Jorge no ha sido como que obispo. Esta presencia altísima, acá seguido siempre, que era amigo de Dios y de los pobres, yo diría que era enamorado de Dios y era enamorado también de los hombres. Por eso que lo sentimos tan cercano, tan presente. Aquí tenemos algunos amigos que en el fondo han estado muy cercanos al padre obispo. Le hemos pedido si no puede preparar. Yo quisiera que esto fuera como en casa, en la familia. Cuando muere tu papá, ¿qué pasa? No sé si le pasa a ustedes. Se encuentran los hermanos cuando madre, bien, te acordás lo que decía papá. ¿Te acordás? Porque ya ve miseria también. Se le cuenta cosas lindas, cosas que quisiera que fuera esto, ¿me entiendes? Y pienso que todo lo que estamos aquí podríamos contar, no solo eso. Entonces, ellos son simplemente una expresión. Pero antes que ellos introduzcan, yo quisiera recordar aquí, tenemos a Marta Reise, levantate Marta, que vino con su esposo Fernando. Ella, Marta, era que el obispo citó en su homilía, un día que tuvo la misma enfermedad que el padre obispo Nova, fue en su cama y le decía todo, ¿cómo vos estás en la cama donde estuvo el padre obispo, te vas a poder sanar? Y se sanó, ahí está. Dice que un día vino a la curia con una torta. Yo quiero ver al obispo, no dejaron entrar, no está. Después tuvimos contacto, venimos, se abrazaron como dos hermanos, lloraron todos. Y ellos dos se entendían como nunca porque habían vivido la misma enfermedad. Y yo le decía, he visto que el dolor es una tierra que hace caer barreras. Ya no existía el obispo no católico y Marta judía. Eran dos hermanos unidos por el mismo dolor. Bueno, ahora le vamos a pedir también, quisiera que recordara acá mucha gente. No sé, yo estoy mirando, me permite que le ponga una persona que no me enfrente. Lo acompañó mucho el obispo después que enfermó. A ti, Spadafora, el médico. Gracias a ti por todo lo que hoy hiciste por nuestro obispo. Quisiera que hoy le diéramos un aplauso especial a, después lo vamos a escuchar, a Federico, que nos va a recordar a su gran amigo que vos lo llamaba muy familiarmente Don Juan, ¿verdad? Y que pudiste conocerlo ya en el 76. No sé si era ya obispo, bueno, que comenzó con los derechos humanos ya en marzo, antes de ser obispo. Y vos ya estabas junto, 88 años.
hoy se cumplen 10 años la partida física entre nosotros, el padre y obispo Jorge Novak, quienes fuimos sus colaboradores durante los 25 años de su ministerio episcopal en Quilmes. Recordamos con memoria agradecida y con la nostalgia propia de los aniversarios su activa y fecunda actuación como pastor de la diócesis que abarca los distritos de Quilmes, Berazategui y Varela. En mi caso particular, que llevaba 6 años como sacerdote en Florencio Varela, cuando el 19 de septiembre de 1976 comenzó la nueva diócesis de Quilmes con la ordenación episcopal en nuestra catedral del entonces Monseñor Jorge Novak, denominación que años más tarde cambiaría por la más cercana a la gente de Padre Obispo Jorge Novak. En 1999, Novak me pidió, durante largos años acompañé su actividad siendo secretario o secretaria de actas de distintos organismos diocesanos, mientras él daba los pasos organizativos fundacionales de la diócesis. En 1999, Novak me pidió colaborar con quien era desde los comienzos su secretaria y luego la canciller de la diócesis, la hermana Noemí Alaska. Ella llevaba muy bien todo lo correspondiente a su función. La elaboración, el cuidado y el archivo de la documentación que salía o ingresaba en la curia diocesana. Lo hizo por más de 30 años, con Novak primero y con el padre obispo Luis Stocker después, a partir ya del 11 de mayo del 2002, cuando asumió el padre obispo Luis. Ya desde entonces, nombrado vicecanciller en el 99, pero mucho más desde hace 3 años, cuando me tocó reemplazarla a la hermana de mí en su función, por razones de edad y de salud, pude valorar el rico legado documental de las homilías circulares, conferencias y mensajes y cartas que nos ha dejado el obispo Novak y que se encuentran en nuestro archivo diocesano Quilmes. Y también está podríamos decir, el archivo fotográfico, ¿no?, que abarca a las 3 familias de Novak, la familia Novak, los presentes, los alemanes del Volga, el pueblo San Miguel Arcángel, allá en el sur, ¿cierto? En segundo lugar, la familia Mervita, que teníamos al padre Liberti, provincial, gente de la congregación del Verbo Divino, agradecemos su presencia. Y la otra familia, que es la familia Quilmenia, ¿no?, que formamos nosotros. Y quiero sintetizar el pensamiento, no ser largo, en 3 palabras que busqué en el diccionario, ¿no? Legado, cantera y manantial. Legado, dice el diccionario, es lo dejado o transmitido a los sucesores. Lo que nos ha dejado el padre obispo por escrito o registrado por otros medios, en parte, en realidad en mínima parte, se encuentra publicado. Pero eso es solo una muestra de los casi 5.000 documentos que llevan la firma de Novak. Algunos muy cotidianos, una circular, una convocatoria, una reunión, y otros de varias páginas, ¿no?, en las cuales se expresaba su profundo conocimiento, ¿no?, de la historia. Quienes formamos el pueblo de Dios en Quilmes, obispos, ministros, los consagrados y los laicos, bien podemos considerar nuestros sucesores, es decir, los destinatarios de todo aquello que refleja lo que fue la vida y el ministerio de nuestro primer pastor diocesano. Su legado. Cantera, dice el diccionario, lugar de donde se saca canto, piedra, material de construcción. ¿Cuántas riquezas atesoran sus escritos, fieles reflejo de su profundo conocimiento de la palabra de Dios, de los santos padres, del magisterio, de la historia de la Iglesia y de la humanidad? Reflejo también de su pensamiento y crónica detallada de su pastoreo en medio de nosotros. ¿Cuántas hojas mensuales que sacaba, donde estaba detallado día por día lo que él había hecho? Todo eso, una verdadera cantera de donde extraer lo que necesitemos para seguir construyendo como pueblo de Dios el reino aquí en Quilmes. Y finalmente la palabra manantial, es el diccionario, el lugar de origen o nacimiento de aguas. Esta imagen bíblica, por cierto, cumple
complementa y da dinamismo al anterior. El legado documental que Novak nos ha dejado no es algo estático o inmóvil que está en una publicación, una grabación o un archivo. ¿Cuántos de quienes lo hemos conocido, tratado y colaborado con él llevamos incorporadas en nuestras vidas y grabadas en nuestras conciencias sus enseñanzas y sus actuaciones, verdaderos ejemplos de vida para nuestro caminar de hoy? Parafraseando las palabras de Juan 7:38, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba al que cree en mí, de su interior brotarán manantiales de agua viva. ¿Quién podemos aspirar a que ese verdadero manantial que el Padre Obispo nos ha dejado nos siga dando vida en el momento?